Muy buenas y muchísimas gracias a los responsables en esta. Me hace muchísima ilusión y me siento muy orgullosa de representar a las mujeres en esta mesa. Y vamos a hablar de Taraná Viajes con Sentido. Taraná Viajes con Sentido es una empresa que lleva 25 años trabajando en el sector del turismo. Vendemos viajes por todo el mundo. Cuando nos dicen somos una empresa sostenible, pues siempre digo, de momento no puedo llevar a los pasajeros o mis viajeros hasta Tailandia mediante un holograma, ¿no? Esto llegará. Esto es solamente para expresar también que entendemos nosotros por sostenibilidad y responsabilidad, que va mucho más allá, y es lo que comentaba usted, ¿no? Es trabajar desde el corazón, desde los valores, y extenderlo a todo lo que tú estás haciendo dentro de esa empresa. Por lo tanto, queda entramado dentro de este tejido Taraná. Esta empresa, cuando abrió sus puertas, tenía un fundamento, era vender viajes a todo el mundo, pero su fundador, Ferran Martí, que está por ahí, ya vendía otros conceptos, ya vendía, incorporaba dentro del viaje otros conceptos, como era el de colaborar con las sociedades locales, fomentar la economía local con proveedores, vincular a los viajeros con los proveedores, con proyectos sociales locales que fomentaban ya esos avances en salud, en educación, orfanatos, pozos de agua, etcétera, etcétera. Estamos hablando de hace 25 años, por lo tanto esta empresa yo creo que ya tiene una semilla, que es esa devoción que hablabas tú, ¿no? Y que ya está impregnada en todas las partes de esta casa. Y allí escogimos todos nuestros grupos de interés y personas a las que realmente el viaje y nuestra gestión estaba afectando. El primero, nuestro equipo, que para nosotros es fundamental, proveedores, clientes, por supuesto, medio ambiente y esa sociedad. Y diría lo mismo que ha dicho Lucio, hoy se habla de ODS, pero todos los que estamos ya vinculados al mundo de la responsabilidad social corporativa, el hecho de que aparezcan los ODS nos ha facilitado de alguna manera un lenguaje y una ruta, una hoja de ruta común para todas las empresas que hablamos en este idioma de la responsabilidad social corporativa. No sustituye a la RSC y no es mejor que la RSC, simplemente es un paso más que yo creo materializa todas estas metas y todos estos ODS de una manera muy gráfica y sobre todo tiene un aspecto importante. La RSC era mucho más interna de cada empresa y los ODS digamos tienen una visión más global, ¿no? Estamos hablando ya de esta globalización y de esta manera de entendernos como una comunicación común. Desde el punto de vista de Taraná, hacemos tantas cosas y me satisface tanto deciros lo que he querido sintetizar todo lo que hacemos en ODS, y es complicado porque está tan impregnado de la casa, desde dónde tiras un papel dentro de la oficina hasta cómo tratas a un cliente cuando se quiere ir a un país y si hablamos de un elefante y le explicamos cómo amasan ese elefante, hasta cuando hablamos con un proveedor como Jared, que está un compañero para mí por aquí el otro día. Quería hablar y hablar de sostenibilidad desde aquí, Barcelona, con Etiopía, a través de Skype. Se le cortó el Skype y se fue a la tienda de al lado para poder hablar de sostenibilidad, ¿no? Entonces, os podría dar tantos detalles que condensar todo esto en ODS realmente es muy complejo, pero bueno, como esta es la tarea que yo tengo que desarrollar en estos momentos para seguir el protocolo, pues lo voy a intentar de la mejor manera posible, ¿no? En cuanto a la gestión de nuestro negocio, nos focalizamos mucho en el ODS número 8, por supuesto, trabajo de crecimiento económico sostenible, que los ODS, digamos, la gran particularidad que ha tenido la ONU a través de esta agenda 2030 ha sido hablar de crecimiento económico sostenible. Es decir, crecemos económicamente, pero ojo, sostenible, quiere decir, teniendo en cuenta el medio ambiente y la sociedad. Y nunca había habido una organización que hubiera proclamado esto de una manera tan abierta. Por supuesto que queremos ganar dinero, pero no de cualquier manera. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta cómo estamos dejando esa huella, ese impacto en nuestro planeta, en esas personas y esas sociedades a las que estamos afectando, ¿no? Pues el equipo para nosotros es vital, nos basamos en el 8.5, empleo pleno y productivo, trabajo decente para hombres y mujeres, basados en indicadores de igualdad, clima laboral, remuneración digna y variable, conciliación familiar. Y fuera, por nosotros somos doble vertiente, dentro de la casa ya hubiéramos cumplido casi muchos deberes y los tendríamos muy controlados, pero como estamos un poco obsesionados con esta pasión del mundo, pues hemos de revertir todos estos valores fuera, todos los viajes y en todos los países con los que trabajamos y trabajamos en todo el mundo. Y esto realmente es muy complejo porque, claro, cada país tiene una velocidad y un sentimiento hacia la sostenibilidad. Yo os pongo un ejemplo, cuando vendemos en Dubái, pues la verdad que
es complejo, ¿no?, explicar que, cómo hablamos de Dubái, de sostenibilidad, y hemos llegado hasta el punto de analizar todas nuestras fichas de producto, hablar con nuestros proveedores y resaltar en cada viaje qué es lo que se está haciendo con respecto al fomento de la economía local, dando cuentas de acción, digamos, en relación al avistamiento de animales, comunidades locales, etc. Otro de ese que estamos trabajando es el ODS número 12, producción y consumo responsable, en el cual hay un punto que es el 12.5, que es el de reducir la generación de residuos. Y os hablo de la oficina, os diré que este año pasado ya hemos reducido un 74% del papel dentro de la oficina, y todo debido a que hemos incorporado nuevas tecnologías dentro de la empresa. Hemos reducido con nuestros clientes la impresión de documentaciones en un 50%, y ha sido el primer año que hemos empezado a darle fuerza a todo este tema. Y el punto 12B, que es vigilar los efectos de desarrollo sostenible, en el cual estamos implementando, sobre todo basado en el turismo sostenible, y está reflejado así. Hemos basado una campaña de los DTS, cada mes uno de ese, en el cual vamos a hacer una comunicación específica a viajeros, a clientes, a proveedores, a equipo, en el cual vamos a marcar buenas prácticas a realizar. Por supuesto, lo de ese vinculado a clima, el ODS vinculado 14-15 a ecosistemas terrestres y marítimos, y sobre todo la oferta turística que hacemos nosotros, no utilizamos animales salvajes en cautividad. Y por supuesto el ODS número 16, en el cual nos vinculamos a paz y justicia con la implementación de la empresa. Somos una PYME, que lo ha dicho Marcos anteriormente, estamos aplicando la compliance y hemos desarrollado un CELI, un código ético de cumplimiento normativo que vamos a implementar durante el 2019. Y bueno, alianzas, aquí podría explicaros muchísimas cosas, desde nuestra gala solidaria con más de 1.200 asistentes, 20 proyectos solidarios y ambientales, todos los niveles de conciencia que venimos desarrollando durante el año junto a proyectos sociales. Y simplemente para finalizar, decir que bueno, es una apuesta, es un paso más y es una materialización muy interesante tener en cuenta por todas las empresas, creo que única, porque el planeta se está desmoronando y tendríamos que hablar de muchísimos conceptos interesantes en estos debates. Gracias.